Internacional, Estados Unidos. Corte Suprema anula sentencia que permitía el aborto a una menor indocumentada. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una decisión de la Corte de Apelaciones de octubre de 2017 que permitía que a una menor indocumentada bajo custodia federal se le practicara un aborto. La orden del 4 de junio en Azar V. Garza fue unánime. Si bien el caso inicial había quedado sin efecto debido a que la menor ya había abortado, la Corte Suprema retomó el caso en enero. A la menor en cuestión, identificada bajo el seudónimo de Jen Doe, se le practicó un aborto el 25 de octubre de 2017, después de que un tribunal de apelación dictaminara que el gobierno debía proporcionárselo. Sin embargo, después la adolescente decidió buscar un tratamiento de salud mental. Doe es de América Central y fue arrestada después de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos. Se enteró de que estaba embarazada después de quedar bajo custodia federal. En una apelación, el procurador general, Noel Francisco, escribió que el gobierno no está obligado a facilitar el aborto. El presidente del instituto, Charlotte Lozier, manifestó que la decisión de la Corte Suprema en este caso no responde a la pregunta fundamental. ¿Tiene el gobierno federal la obligación de ayudar a una adolescente indocumentada a abortar a su bebé por nacer? No obstante, se negó a la American Civil Liberties Union una gran victoria en su campaña para promover el aborto a solicitud.